Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Darío? Reciban un cordial saludo, en especial a nuestros fieles, que no se pierden ninguno de nuestros segmentos informativos. Yo soy Nidia Monterrey y esto es Por si no lo sabías. Por si no lo sabías, el pasado 24 de octubre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas a la Dirección General de Minas, que gestiona la mayoría de las operaciones mineras en Nicaragua en nombre del gobierno, como una manera de seguir presionando al régimen de Ortega. Además, este lunes, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció la sanción al exjefe de la seguridad del Estado, Lenín Cerna, y la suspensión de 500 visas a 500 personas vinculadas con la administración de Daniel Ortega, alegando que estas personas impidieron el regreso de Nicaragua a la democracia, y reafirmó que seguirán oponiéndose a los ataques del régimen a las libertades. Por otro lado, Alba Luz Ramos fue destituida de su cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y por si no lo sabías, será sustituida por nada más y nada menos que la fiel a Ortega, Juana Méndez, quien ha hecho grandes esfuerzos por permanecer al lado de Ortega y Murillo en medio de las destituciones que se han desencadenado en los últimos días. Para finalizar, y por si no lo sabías, la dictadura de Ortega sigue empeñada en torturar no solo a las personas presas políticas, sino también a sus familiares, negando el derecho a visitarlos, superando los 60 días sin saber de primera mano en las condiciones de salud que se encuentran. Por nuestra parte, seguimos demandando la libertad de las más de 220 personas presas políticas, la libertad de prensa, el cese a la represión y la libertad de Nicaragua. Nos vemos la próxima semana en un segmento más de Por si no lo sabías.